9:54 minutos de la mañana. A esta hora nos vamos al Teatro Bolívar con nuestro compañero Juan Pablo Palma. Compañero Juan Pablo Palma. Así es, Marilyn, un gusto saludar. Compañero Juan Pablo Palma. Personas que nos sintonizan a través de la pantalla venezolana de televisión. En un día histórico de la consulta nacional para defender el territorio de la Guayana Esequiba, a esta hora establecemos este contacto desde el Teatro Bolívar y escuchamos de inmediato al coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez. Muy buenos días a todas y a todos. Y nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a este pueblo valeroso que ha salido por los cuatro puntos cardinales de esta tierra venezolana a expresar su voluntad, a tratarnos, como dijo hoy el presidente Maduro, entre iguales. Todos valemos lo mismo el día de hoy. Todas valemos lo mismo el día de hoy. Cada elector, cada persona, es un voto que expresa una opinión, que expresa su voluntad, y hemos notado que desde muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, casi el 100% de las máquinas estaban ya completamente instaladas. No hemos tenido ningún tipo de percance en la instalación de las mesas de votación. El sistema electoral venezolano, con la robustez y la solidez que lo caracteriza, sigue demostrando un alto nivel de eficiencia y eficacia técnica. Es una votación que es muy rápida, puesto que las máquinas de votación con las que cuenta el sistema electoral venezolano es un sistema altamente eficiente y que representa una gran rapidez. Nosotros queremos insistirle a todo nuestro pueblo, a las mujeres y hombres de Venezuela, que hoy es un día para la unidad, hoy es un día para el encuentro, hoy es un día para que se consolide el reclamo histórico de Venezuela para defender su Guayana Esequiba. En el pasado, cada vez que atacaron y cada vez que agredieron la integridad territorial de Venezuela, estábamos en la circunstancia de que Venezuela se encontraba dividida. Hoy tenemos que dar una demostración de unidad, una demostración de fuerza, una demostración de valentía, de arrojo y de expresión democrática. Porque aquí en Venezuela los asuntos se dirimen como se dirimen en las democracias del mundo, a través de la expresión del voto de las ciudadanas y de los ciudadanos. Estamos muy satisfechos por este día histórico, queríamos darle este primer contacto con los medios de comunicación. Estamos muy satisfechos de la instalación de las mesas. No tenemos ni siquiera reportes meteorológicos, tenemos muy buen tiempo en todo el territorio nacional. Y nuestra invitación a todas y a todos, que absolutamente nadie se quede sin expresar su opinión, que absolutamente nadie se quede sin aportar su granito de arena en forma de un voto para la defensa de la Guayana Esequiba. Continuemos en este proceso que es histórico, este proceso inédito que además representa una histórica reclamación, una histórica necesidad del pueblo de Venezuela de salir a defender lo que le pertenece, la Guayana Esequiba. Hoy es un día para que no haya partidos. Hoy es un día para que no haya colores políticos, hoy es un día para que no haya diferencia y que nos encontremos todas y todos en el ser venezolano, en el ser venezolano. Hoy es un día donde habrá un solo vencedor y ningún vencido. El vencedor será el pueblo de Venezuela, que habrá salido a robustecer aún más la democracia de este país y que además expresará con su voto su opinión, cuál debe ser la estrategia en los días por venir en el rescate de nuestra Guayana Esequiba. Con gusto contestaré algunas preguntas. Por Globovisión, Soriemi González. Buenos días. ¿Cómo está? Quisiera consultarle, si bien está haciendo ya ese primer contacto, ese primer balance para los venezolanos, está claro que el Esequibo es nuestro, y más allá de esta consulta, las expectativas están puestas en cuáles son esas acciones que vienen después de esta consulta, de estos resultados, qué acciones se van a tomar que no se hayan tomado en los últimos años y bueno, en todo este tiempo que tiene esta disputa. Por otro lado, también consultarle en torno a lo que hablaba el presidente de la República más temprano, decía que es necesario sentar
enfrentar al presidente de Guyana y que éste pueda reconocer el acuerdo de Ginebra. Sin embargo, este diálogo no se ha logrado, sin embargo, desde la parte de Guyana no se ha dado esos pasos a dialogar, no se ha dado esos pasos y su postura es de no ceder. ¿Qué pasaría en ese caso? Y porque algunos analistas pues temen que el tema pase y no solo sea desde el ámbito pacífico. Entonces, conocer su opinión acerca de eso. Bien, tú me preguntas qué viene. Lo que viene es lo que está viniendo, perdóname la verdad de perogrullo, pero es que lo que está viniendo es que el pueblo se está expresando en las máquinas de votación. Eso es lo más importante. Lo fundamental es saber cuál es el mapa que nos dibuja el pueblo de Venezuela para las estrategias a seguir en el futuro. Por eso es un referendo que tiene 5 preguntas, que se refiere al acuerdo de Ginebra, al rechazo al laudo arbitral ladrón de 1899, que se refiere también a rechazar las licitaciones ilegales en aguas por delimitar y en aguas que pertenecen al territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el rechazo o la defensa de la posición histórica de Venezuela a todo lo largo de los distintos gobiernos que hemos tenido, que absolutamente todos han rechazado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y la quinta pregunta, que se refiere específicamente a la estrategia de conformación de un nuevo Estado, el Estado de la Guayana Esequiba, todo en el marco del Acuerdo de Ginebra. Porque no solamente hay una pregunta que se refiere al apoyo que el Estado venezolano y que el pueblo venezolano le da al Acuerdo de Ginebra, sino que en las otras preguntas también el sustento, el sostén de todas esas preguntas y de las respuestas que está dando el pueblo de Venezuela el día de hoy tiene que ver con el respeto al Acuerdo de Ginebra. Y cuando tú mencionas al gobierno de la República Cooperativa de Guyana, no es el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, ellos son unos mandados. Ellos son unos esclavos de lo que la ExxonMobil le diga, porque hasta el 2015, cuando la ExxonMobil puso sus garras en el gobierno de Guyana, los mecanismos de cooperación y de conversación se mantenían de forma fluida con el gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Ahorita están obligados por sus dueños a mantener esa actitud guerrerista, hostil, provocadora, que hoy está recibiendo una respuesta contundente de todo el pueblo de Venezuela. Siguiente pregunta por BTV, Juan Pablo Palma. Saludos. ¿Cómo estamos, Pablo? Buen día, muy bien. ¿Y usted? Es un día histórico para el país. ¿Qué mensaje enviarle a esas personas, a esos patriotas, a esas personas amantes de la paz que aún no han salido, que tienen todo el día pues, para ir a votar, que tal vez reciben mensajes por las redes sociales, esos mensajes? Siempre hay como un sector opositor. Usted dice que es un día para el país, no es un día para partidos políticos. Sin embargo, hay un sector que siempre está jugando como a la abstención, ¿no? Siempre está, bueno, se mantiene ahí como inerte ante el llamado de la patria. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, disculpe. ¿Cómo no? Disculpe. Ayer un señor de 75 años nos decía, es un día histórico para el país porque él en toda una vida nunca le habían consultado sobre ese territorio. Esos casi 60 mil kilómetros de la Guayana Esequibo, pero hoy hemos visto muy temprano al presidente de Guyana, Irfan Ali, expresándose con otro tono, con un tono, bueno, incluso citando pasajes de la Biblia, hablando un poco de la madurez, llamando a la madurez al pueblo venezolano. ¿Cuál es, como usted como especialista, cómo interpreta usted ese cambio de tono que hay, que el pueblo le está respondiendo con votos? Pero me gustaría escucharse. Sí, yo creo que hoy hay una expresión verdadera del desarrollo de esta constitución que el pueblo eligió, que el pueblo escogió por primera vez en la historia de la República de Venezuela como su libro de todos, como su constitución a través del voto directo y secreto. Ese es el primer elemento. Antes de esta constitución, la democracia se afincaba más en el carácter representativo de esa democracia, que vota cada 5 años y se olvidaban del pueblo los 5 años siguientes de la representación. Aquí no, aquí dice que es protagónica, que hay una democracia protagónica. ¿Y cómo se expresa, por ejemplo, en el artículo 71? En que dice que las materias de especial trascendencia se consultan al pueblo a través de los referendos consultivos. Claro, hay algunos que preferirían arrogarse ellos la potestad de decidir por el pueblo de Venezuela, y lo que está ocurriendo en estos momentos es que por primera vez en la historia republicana se le está preguntando al pueblo cuál debe ser la estrategia, cuál debe ser el camino,
por cuáles derroteros debemos seguir en este proceso hasta que logremos el rescate de nuestra Guayana Esequiba, hasta que Venezuela pueda ejercer soberanía sobre un territorio que le pertenece, que no hay ninguna duda acerca de esa pertenencia que Venezuela tiene de esos 159.000 kilómetros cuadrados. Desde ese punto de vista, eso contrasta mucho con unas élites que además no se gobiernan solas, como en el caso de la República Cooperativa de Guyana, sino que están a merced y sujetos a los designios de una transnacional del petróleo de origen norteamericano. Es la verdad, si les pagaron hasta los abogados para la trasquilada que les echaron en la Corte Internacional de Justicia el día de ayer. No se mandan solos y ni siquiera le preguntan al pueblo de Guyana qué opina de esta situación. Muy por el contrario, hoy el pueblo de Venezuela está decidiendo y eso será un mandato para el Estado venezolano acerca de cuál debe ser el camino que debemos transcurrir. Mi mensaje es, no pierda esa oportunidad, señora, señor, que está en su casa, abuelo, abuela, joven, que estás en tu casa, no pierdas la inmensa oportunidad de hacer historia con tu voto, de que cuando se cuente, visto cómo está la afluencia, pero muy nutrida en los centros de votación, la rapidez con la que se está votando frente a las máquinas de votación, vista la robustez del sistema electoral venezolano, no pierdas la oportunidad de ser parte también de la historia de Venezuela, del hecho de que por primera vez en nuestra historia estamos consultando al pueblo acerca de nuestra Guayana Esequiba, y no tengan ninguna duda de que el mandato del pueblo es la voz de Dios. La voz que se está ejerciendo el día de hoy a través de la máquina de votación es pura y simplemente la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios y es lo que vamos a respetar después de que se den los resultados del referendo el día de hoy. Gracias. Por Venevisión, Rafael Aníbal Camacho. Buenos días, presidente. Una interrogante. Usted como presidente del Parlamento, o sea, usted dijo hace un rato que hubo comunicaciones muy fluidas con el Ejecutivo guyanés, inclusive entre parlamentos. El presidente de la Comisión Especial, Germán Escarrá, también lo aseveraba hace unos meses cuando conversábamos con él. Y también acaba de decir de que hay una gran diferencia entre la expresión del pueblo venezolano hoy en las urnas y el pueblo guyanés. ¿Qué podría venir? ¿Cuál sería la postura del pueblo? ¿Cuál piensa usted que puede ser la postura del pueblo guyanés en este momento que están los venezolanos saliendo a expresarse precisamente por, digamos, por utilizar el término la recuperación del territorio o precisamente el respeto al territorio? ¿Cuál sería la postura del pueblo guyanés? Apelando también a su experiencia, sí, no solamente como político. Fíjate, Rafael, nosotros tenemos innumerables testimonios de representantes del Ejecutivo guyanés y de parlamentarios de la República Cooperativa de Guyana que siempre agradecieron a Venezuela su postura a través del mecanismo de Petrocaribe y a través de la búsqueda de desarrollo del Acuerdo de Ginebra. Porque el Acuerdo de Ginebra no es otra cosa que las partes se sienten y busquen una solución práctica, una solución pacífica en el marco de las Naciones Unidas. Eso es pura y simplemente lo que establece el Acuerdo de Ginebra. Y tenemos innumerables testimonios de agradecimiento del pueblo guyanés por la actitud que siempre ha mantenido Venezuela con todos sus vecinos. Quien esgrime desde el año 2015 posiciones ilegales, posiciones agresivas, posiciones guerreristas, posiciones provocadoras, justamente estos gobiernos que se han manifestado estar a la vera de una transnacional del petróleo, negando incluso la posibilidad de cumplir con su función de representantes del pueblo de Guyana. Ellos no son representantes del pueblo de Guyana, ellos son representantes de la ExxonMobil, que le paga a los abogados, que además se ha beneficiado con miles de millones de dólares de la explotación indiscriminada de los recursos petroleros en esa zona. Eso es lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué es lo que viene? Bueno, una expresión más de la democracia venezolana, un fortalecimiento de la democracia venezolana. Con todo respeto, tengo que decir que es también una demostración para el mundo entero. Tengo que decir también que muchos países del mundo pueden verse en el ejemplo que está dando Venezuela, que está convocando a una elección.
Nosotros no estamos convocando a ninguna situación de confrontación estéril, como mencionó hoy el presidente Maduro, no. Le estamos preguntando al pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela se está expresando en este mismo instante en las máquinas de votación. Vamos todos, vamos todas. Que no sea tu voz indiscriminadamente utilizada por otras voces, no, que sea tu voz la que se exprese a través del voto en el referendo consultivo histórico que está transcurriendo el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos. Sigamos votando, sigamos en los centros de votación. Venezuela es un ejemplo de cómo se hacen unas elecciones de tipo pacífico, unas elecciones verdaderamente transparentes, elecciones auditables, que permite resultados en tiempo real y de una manera realmente vertiginosa, y que además es la expresión de millones y millones de personas que en este momento están votando. Nuestro agradecimiento y nuestro llamado a que quienes aún no han ejercido el derecho al voto, vayan. En los centros de votación rápidamente podrá ejercer su derecho al voto y entrar junto con todos los venezolanos y todas las venezolanas a escribir esta página gloriosa de la historia. Escuchamos a Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, en este primer encuentro con los medios de comunicación a propósito de esta jornada histórica. Alabó el talante democrático del pueblo venezolano, aplaudió que hoy han salido en paz, que han salido a esta fiesta democrática a ratificar el Acuerdo de Ginebra de 1966 y que el territorio de la Guayana Esequiba es venezolano. Mientras vemos cómo se manifiesta el pueblo venezolano en los cuatro puntos cardinales, nosotros pues continuamos acá en el Teatro Bolívar y por ahora establecemos un contacto con nuestra compañera Mari Carmen Bermúdez en el estado Sucre. Adelante, Mari Carmen.